damas y caballeros, el día de hoy, en esta cabina de la frecuencia del 102.3 FM Radio Centreville, tenemos la presencia de... Cecilia Mejía. ¡Cecilia Mejía! ¡Sí, para presidente! La gente que no sabe quién es Ceci Mejía... Nuestra queridísima Gaby, como todos los días, nos va a presentar a nuestra entrevistada. Claro que sí, como dijo Fase hace rato, Cecilia es mexicana, arquitecto de profesión, pero creo que la pasión de Cecilia es el diseño y actualmente es artesana. Trabaja de una manera tradicional y contemporánea y fabrica unos vasos de vidrio soplados, cobijas de lana orgánica, fundas de almohada, hermosas, hermosas, hermosas. Así que Cecilia, cuéntanos un poquito más sobre todo el trabajo que tenemos aquí. ¿Cuál fue la musa que inspiró a esta artista? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Esta es tu casa, querida Ceci. Es muy reciente esto de la boutique, entonces me emociona mucho lanzarlo. Mejor aquí, en brazos de ustedes. Pues sí, decidí lanzar la boutique que se la titulé Agave Boutique porque está inspirada en México. Okay. Yo soy mexicana. Sí. Y en México. Entonces, se llama Agave Boutique. Porque, bueno, el nombre viene de la planta que todo el mundo conoce, que es pues la planta donde viene el tequila, pero justamente trato de mostrar que México es mucho más que un cliché, ¿no? Como la planta del agave es el tequila, ese es lo clásico, pero la planta del agave hay fibras naturales que salen de ahí, puedes hacer tela, puedes hacer un montón de cosas, hay otros licores que salen del tequila. Es parte de lo que trato de mostrar de lo que es pues México, ¿no? Es como, siento que es mi misión aquí, de por qué estoy aquí, y lo trato de explicar con pues lo que yo puedo hacer, que es el diseño, y procuro que cada elemento, cada diseño, cada objeto tenga una historia, tenga personalidad, tenga un porqué, que sea de calidad, obviamente, y trabajo ahorita con artesanos mexicanos. Ajá. Estoy en búsqueda de talento mexicano aquí en Montreal, que sería el sueño, porque a mí me costó mucho trabajo encontrar alguien que, como a quien ver, ¿no? Como sí se puede en el área donde yo estoy trabajando. Entonces, si hay algún diseñador o algún creativo por ahí que me pueda contactar, pues sería fantástico. Me encanta colaborar con talento mexicano y latino en general. Ajá. Y pues Agave Boutique nace. Es la segunda marca que tengo. La primera marca, empecé con Cecilia Mejía Design. Hago objetos de cerámica. Todo es para decoración de hogar. Uh-huh. Pero, como dije antes, todo está inspirado por México. Entonces, cada objeto tiene un nombre en español. Y me encanta cuando ya el cliente me dice, oye, quiero la pieza, el nido o el florero sola. Es en español, pero con francés un poco. Y la gente ya lo está hablando, ¿no? Es como enseñar un poco, como educar. Promocionando la cultura y promocionando. Exacto. Tus productos. Exactamente. Entonces, esta colección decido lanzarla para mostrar mi versión de lo que es México, que no somos un cliché, ¿no? Porque cuando yo llegué aquí a Montreal, siento que me perdí mucho, trataba de hacer lo que la gente de aquí hace, como hablar como la gente de aquí, actuar como la gente de aquí, y siento que me empezaba yo a perder. Exacto. Esta cosa que pasa tanto, que es de repente gente que está hablando español y de repente dice, voy a limpiar mi casa, pero no usa el verbo limpiar, sino dice, voy a netollar mi casa, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a hacer un melange, ¿no? Estoy jugando. Pero sí empiezan a hacer como una mezcla de lenguas que ya confunde y rompe mucho la esencia, ¿no? Como que se va perdiendo la identidad. La identidad, exacto. Exactamente. Y no creo que... Bueno, al principio obviamente es esta transición de, bueno, ¿quién voy a ser y quién era? Ajá. Porque no puedes ser exactamente quién eras tú en tu país. Claro. O sea, no. Hay una transición. Sí. Y es justamente esta adaptación a este nuevo lugar. Incluso el nombre agave lo escribí con un acento en la E, porque sí es la pronunciación agave, en francés es agave, con el acento se pronuncia tal cual agave. Ajá. Porque es justamente esta
como entrar a este nuevo mundo y qué es lo que yo puedo aportar a este nuevo lugar sin perderme, sin dejar de ser yo, pero también en esta... Entonces, en pocas palabras, y digámoslo de una forma muy sencilla, tu objetivo es vender a México en Canadá y en el mundo con tu propia esencia y técnicamente como encontrarlo de una manera tanto como tú lo percibes y como te gustaría que lo percibieran, pero también muy contemporáneo. ¿Cómo haces que se contemporalice algo tan tradicional como la artesanía? Eso sí está difícil. Estoy en el limbo entre artesanía y diseño. Ok. Porque sí tengo algunas piezas de artesanía, como las calaveras, obviamente. Claro. Pero procuro jugar mucho con los contrastes. En general, me encanta el contraste. Por ejemplo, uso líneas muy, muy finas, muy limpias, por así decirlo. Sí. Se llama limpias. Ajá. Pero con un barro, por ejemplo, que está la textura expuesta en el exterior de la pieza. Entonces, le da un toque más rústico, pero con este choque contemporáneo de las líneas y el diseño más limpio, es como el contraste, como los dos van de la mano. Uh-huh. Y trato de que cada objeto no esté como en tu cara de que es súper tradicional o que es súper rústico. Uh-huh. Uh-huh. Sino que haya una interacción. O sea, trato de que, por ejemplo, no hago un producto por hacer un producto, sino que quiero crear productos que causan conversación. Que llegas a tu casa y tienes, digan, invitados. Wow, y me dicen, ¿qué es eso, no? Ay, me recuerda al jarrito que yo tenía en mi casa. O yo he tenido clientes de Egipto que me dicen, oye, estos jarrones se parecen a los de mi casa. Y eso es lo que trato de hacer. O sea, no busco vender un producto, busco vender conversación, experiencia, recuerdos. Y es esta onda de trabajar con artesanos, obviamente mexicanos, uh-huh, por el momento. Uh-huh. Y trabajar con técnicas ancestrales, técnicas que obviamente ellos dominan, materiales orgánicos, teñidos naturalmente, obviamente, pero con este diseño mucho más contemporáneo y adaptado. Por ejemplo, hay un tapete, ¿sí?, que cambié totalmente, bueno, creé el diseño y cambié totalmente las medidas. Aquí estamos acostumbrados, bueno, en México no hay tapetes en la entrada porque uno entra con zapatos. Sí. Y aquí estamos muy acostumbrados a tener tapetito y normalmente es un corredor larguito. Claro. Entonces se adaptaron las medidas para crear este tipo de, como solucionar. Como este tapete colorido también. Exacto, bonito. No este tapete negro feo canadiense que es horrible, ¿no? Sí, y busco que obviamente todos los productos nos... O sea, los puedes combinar en cualquier lugar. Ajá. O sea, no importa si eres minimalista, si eres ecléctico, si eres, ¿sabes? Trato de que estos productos tengan esa versatilidad. Interesantísimo. La verdad es que yo he consumido, de hecho, tus productos. Sí. Y la verdad soy un gran fan de tu talento. Y de hecho, me siento mal porque no te he comprado más cosas. O sea, hay tiempo. Tienes cosas muy, muy padres, como aquí, por ejemplo. Trabajo para vender. Sí, exacto. Saca la billetera que aquí traemos cosas. Por ejemplo, te quiero hacer una pregunta. Tienes diferentes temas. O sea, no es exactamente como que te centras en las macetitas, o en los tapetitos, en los aretitos, en las calaveras. No. También te centras en otro tipo de conceptos que también te pueden mandar a hacer. Cuéntanos acerca, sí, de eso. A mí me encanta trabajar sobre pedido. Okay. O hacer colaboraciones. Me gusta mucho trabajar, obviamente, con restaurantes que tienen una esencia, que buscan algo más rústico. O, por ejemplo, con marcas nuevas que están haciendo, que quieren tener una identidad nueva y que yo creo, o sea, claro, trato de no obviamente dar lo mismo para todos, porque no, cada persona, claro, tiene lo diferente, ¿sí?, su propia identidad, pero sí procuro que sea mi identidad, no me voy a perder. Si ellos, la gente que me contacta y que trabaja conmigo, claro, sabe mi trabajo, sabe los materiales que uso, los colores que uso, porque la cerámica es muy amplia. O sea, digamos que le pones tu toque. Exacto. Siempre. Exacto, sí. Entonces me encanta a mí trabajar con colaboraciones. Y pues eso. Oye, háblanos acerca de tu boutique. Vas a abrir una boutique que se abre el día de mañana en la calle, sí, de Wellington. Bien.
Y es la razón por la cual el día de hoy nos estás visitando y queremos saber que nos cuentes mañana a todos. Mañana vamos a ir a comer galletitas. Sí, ahí vamos a estar. Sí, estoy muy emocionada, estoy muy ansiosa, tengo mucho miedo, pero digo con miedo, pero hay que hacerlo. Claro. Exacto. Sí. Es la primera vez que estoy sacando Agave Boutique. Ya llevo 2 años con la colección Origin, que es la cerámica. Sí. Pero la Agave Boutique es la extensión de lo que es la colección Origin. Entonces, esta boutique es un pop-up de 2 semanas. Voy a estar en la calle Wellington, enfrente del Renaissance. Que es súper bonita, aparte ahorita es en verano, con muchísimas luces, fiesta, borrachos por todos lados. Y está el Promenade Wellington, que es que se cierran las calles para los vehículos. Sí, es aquí. Chévere. Es muy lindo. De hecho, extendieron, se supone que esta era la última semana y extendieron para nosotros 2 semanitas más. Oye, felicidades. Entonces, vamos a estar ahí. De hecho, obviamente estoy lanzando la marca de Agave Boutique y voy a tener giveaways. Voy a tener macetitas que voy a estar vendiendo. Bueno, los macetas murales. Ok. Y voy a tener... Para la gente que nos está escuchando en radio y los que nos escucharán posteriormente en Spotify y que no tienen esta posibilidad de verlo en video, como ahorita, la gente que los está viendo en video, ¿cómo es un muralito este del que estás hablando? Cuéntanos, bueno, descríbelo. Bueno, la pieza que es como la más popular, la mejor, el best-seller, se llama Nido. ¿Nido? Que lo tengo aquí en las manos. Ok, sí. Es una maceta que es para muro. Se llama Nido, N-I-D-O. Sí. Está esmaltada por adentro, obviamente, para resistir el agua de las plantitas. Sí, ok. Y se cuelga en el muro. Eso es por si no tienes espacio para tener plantas en el piso. Entonces, puedes tener colgando literalmente en el muro. Yo lo diseñé buenísimo. Porque A, no hay espacio en las casas en Montreal, son alargadas y la luz es muy limitada. Ajá. Y B, porque tengo un perro que se come todo. Ok. Y me sale carísimo cada vez. Perro caníbal. Sí, porque sale más caro educar al pinche perro, ¿no? Veterinario. Es el problema. Cuando las tengo en el muro, procuro que sean plantas que cuelgan y así puedo tener un juego y puedo jugar con las... ¿Y sabes qué me recuerda los nidos de las golondrinas? Exactamente. Se llama nido porque está inspirado en los nidos de pájaros. Wow. Y la textura es inspirada por los nidos de las avispas. Oh, mira. Y esta pieza a mí en particular tiene como un lugar en mi corazón porque la creé como representación de lo que es para mí ser inmigrante. Ok. Uh-huh. Se llama nido porque es donde pones una, bueno, transplantas una planta. Sí. Para mí ser inmigrante en un lugar completamente nuevo, que no es su naturaleza. Un ecosistema totalmente diferente que se tiene que acostumbrar, adaptar, crecer, florecer, y es como ser trasplantada y crear un nido nuevo en este nuevo hogar. Oye, volver a renacer. Ceci, ahorita que estás hablando acerca de la migración, tienes tú y yo somos amigos personalmente y estoy muy contento de ello. Pero no nos vemos tanto. Ese es un problema también que a veces no... Digo, pero ay, qué mal que no nos vemos tanto. Sí, ¿verdad? Es normal. Es normal que no nos frecuentemos. Sí. Pero bueno, tú sabes muy bien que yo te aprecio mucho y que siempre te he apreciado desde el día 1 que te conocí. Y yo recuerdo que me contaste cuando yo te conocí que muchas cosas que te habían pasado en tu vida te habían hecho migrar, ¿no? En varias ocasiones, no solamente una sola, ¿no? Uh-huh. Y la migración siempre es como este golpe, este impulso, el cual te hace abandonar tu lugar en donde no te sientes ya en paz y de repente buscas otro lugar para volverte a sentir en paz. Uh-huh. Y una vez que llegas a este lugar en donde te sientes en paz, logras hacer creaciones como estas que estás haciendo. Exacto. ¿En qué momento fue que la migración que te trajo a Canadá, que entiendo que fue... un amor, que te casaste con un quebeco, te viniste para acá. Saludos, por cierto. Saludos al esposo que lo está escuchando y entiende perfecto español. Este, que te hizo migrar a Canadá hace menos de 4 años, o sí, 4 años este en punto. Cuarto año ya, ok. Sí. 4 años. En 4 años ya hiciste 2 emprendimientos. Eso es algo que, no sé si tú lo estás entendiendo bien, pero eso no es normal. O sea, no sé... ¿En qué tipo de parámetro podemos hablar de la normalidad en cuánto tiempo se emprende un negocio en este país o no? Pero yo conozco gente que tiene 20 años, 40 años y nunca ha emprendido nada. Sí, ¿cómo te sientes siendo mexicana, recién migrada, con todos estos dolores que causa la migración, de la soledad, del invierno, y haber emprendido 2 negocios? La verdad es que
desde que salí de la universidad, como aquí comentaron, estudié arquitectura. Desde que salí, yo no me veía en una oficina. O sea, yo no veo, no me veo yo. O sea, yo no creo que esté mal para la gente. Hay mucha gente que funciona muy bien en una oficina. Yo no funciono en una oficina y yo quería diseñar. O sea, yo soy diseñadora. Sí. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención hacer mis propias cosas. Y desde México emprendí yo sola, empezando haciendo mis renovaciones. De las renovaciones salió para hacer diseño de mobiliario, porque yo veía que el presupuesto a la gente de las renovaciones se le iban dos sillas, uh-huh, carísimas las sillas. Y yo decía, pero es que o tienes diseño o tienes calidad. O sea, no puedes, o cantidad, ¿no? Claro. Entonces decidí sacar, emprender con diseño de mobiliario. Y una vez que me mudo aquí, digo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Obviamente es el shock de, bueno, ¿vuelvo a estudiar arquitectura? ¿O qué hago, no? O sea, que estoy en el limbo. O sea, es una nueva, un nuevo lugar donde a lo mejor no te mete tanta presión porque tú estás solo y puedes decidir todo. Pero a veces cuando tienes tantas opciones es cuando te abrumas más. Claro. Sí, claro. Exacto. Tienes que empezar de nuevo. Y lo que yo siempre he buscado es ser emprender. Me llama mucho la atención crear cosas, diseñar cosas. Y creo que esa es la pasión que tengo. O sea, mi pasión no es la cerámica. Mi pasión no es como vender. Mi pasión es crear objetos. Exacto. Entonces, sí, es muy complicado. La verdad que después del COVID... como platicaba hace un rato, yo estaba empeñada en estudiar algo similar a la arquitectura y me metí a un programa para ser inspector de edificios. Uh-huh. Bueno, pues ahí no hay nada de diseño, ¿no? mi cuerpo me decía, nada me decía que... Porque también se que era el lugar correcto. Se trata, exacto, de un tema también de energía, ¿no? De sí. Energía, exacto. Cayó COVID. No sé si, o sea, no quiero decir, obviamente pasaron muchas cosas malas en COVID, pero afortunadamente a mí fue una cachetada, ¿no? Donde desperté y pregunté, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Esto quiero hacer? ¿Esto me hace feliz? Porque quizá que voy a ganar dinero, ¿no? Pero como dice mi papá, no todo el dinero es buen dinero. Entonces, por supuesto. Pues yo lo que quise continuar es mi pasión. Y es difícil, es complicado, no es fácil. Oye, Ceci. Sí. Ceci, cuéntanos, ya para última, es tu última pregunta, y estamos muy contentos de que hayas venido con el día de hoy con nosotros. Pero, ¿cuál es tu consejo para las personas, sobre todo mujeres? Mm. Porque tú, en este momento, tal vez no lo sabes, o no lo percibes, o no lo ves de esta manera. Pero hay muchas mujeres que vienen, migran aquí a Canadá, y que tienen este sueño de emprender... Estas ganas de salir adelante, uh-huh, con sus propias marcas y sus propios sueños. Sí. Porque esto se trata también de demostrar tu sueño, ¿no? Uh-huh. Y tu esencia, porque no todo mundo puede literal demostrar su esencia. No, es complicado. ¿Cuál es tu consejo para poder hacer esto? Demostrar tu esencia hacia el mundo siendo mujer en este país y poder emprender dos negocios. Un día a la vez. Primero que nada es un día a la vez. Okay. Yo soy de que quiero hacer todo al mismo tiempo para ayer. Uh-huh. Y tengo que sentarme y pensar, a ver, no. No porque hagas 800 cosas, esas 800 cosas valen la pena. Claro. Okay. Exacto. Enfócate, continúa y realmente encuentra... Me choca eso de que encuentra tu pasión. Es que no sé exactamente, o sea, si me voy muy específica, no sé diseñar, pero es muy abierto eso. Sí. Sí tienes que encontrar algo para emprender, algo que te haga despertarte y que no te haga, que no sea complicado para ti trabajar en lo mismo y ver lo mismo y como hablar que te de haga mismo. Sentir vivo, ¿no? Exacto. Sí, porque a veces decir, sigue tu pasión... Hay gente que es apasionada del fútbol, pero como yo, tiene dos pies izquierdos, exacto, así que realmente. A mí me encanta hacer ilustraciones. Yo ilustro, hago murales, pero por hobby. Y yo sé, yo estoy súper consciente que el día que yo empiezo a cobrar por ese hobby, para mí se acabó la felicidad. Sí, ya no es. ¿Te explico? Claro. Una cosa es lo que te gusta hacer y otra cosa es lo que puedes realmente exponer como un negocio. Claro. Porque no es lo mismo, tienes que aprender... a leer mucho al cliente, qué es lo que falta, mi cliente es quién, a quién le estoy vendiendo, qué estoy vendiendo,
No es lo mismo hacer una pieza que hacer 50 piezas. Claro. No es para nada lo mismo. Sí, sí, sí. Y no tratar de hacer todo uno mismo. Pedir ayuda. Hay muchos, claro, muchos programas aquí en Montreal que te ayudan a, con un coach de business, por ejemplo. Claro, de que es el que estábamos hablando hace rato. Exacto. Exacto. Sin pedir ayuda, porque yo soy de las que quiere hacer todo sola. Ajá. Pero sí, pedir ayuda, leer mucho, hablar mucho, compartir mucho, porque a veces yo siento como, ay, ya hablé mucho de mí. Es como cuando uno tiene bebé y le enseña al bebé a todo mundo, ya estamos hasta acá, sí, al bebé. Tiene 25 años y lo sigues presumiendo. Exacto, claro, bebé. Pero es que sí, tienes que hablar de, tu, de lo que estás haciendo, porque si estás encerrado, yo por ejemplo trabajo en mi sótano, ajá, es mi taller completo. Sí. Ajá. Y pues no salgo de ahí, no estoy ahí como Gremlin, digo, encerrada en mi cueva. Y pues no, o sea, el mundo es otra cosa, tienes que salir, tienes que hablar, tienes que venir a estaciones, exacto, de radio. A negociar, a mostrar, exacto, tu negocio, en, claro. El que enseña la gente no vende. Conozca. Es que si no hablas de él, ¿cómo lo vas a conocer? Exacto, y exacto, a veces cuando más hablas de tu proyecto, ves que hay mucha gente que se siente identificada. Y creo que eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención para continuar lo que estoy haciendo. Porque hay mucha gente que se siente identificada, no solo de México, o sea, de muchos lugares que, por ejemplo, las piezas que me dicen, ay, me recuerda a tal cosa, ay, ¿sabes? Como ese, esa motivación es lo que a mí me llamó, o sea, me mueve. Pues Ceci, sinceramente estoy muy orgulloso de ti y te lo digo de verdad, gracias, de corazón, sabes que no te lo digo por el programa de radio, te lo he dicho como persona, sí, como amigo, sobre todo porque has pasado por muchísimas cosas dolorosas en tu vida y las has plasmado de una manera muy bien evolutivamente hablando, y estoy muy orgulloso de este nuevo lanzamiento que estás haciendo y que es el día de mañana en la calle de Wellington, sí, que no se lo pueden perder por nada del no mundo, pero por favor repítenos en dónde es. Es sobre la calle Wellington. Ajá. Casi enfrente del metro de la Iglesia. Ok, enfrente del metro de la Iglesia, ahí, exacto, le caminan tantito y seguro van desde a encontrar. Desde el día de mañana hasta septiembre 11, que es domingo. Ok, tenemos bastante tiempo. Sí, sí, son dos semanas. Sí, sí, sí. Exacto. Y no olviden también seguirme en redes sociales porque es nuevo. Es lo más importante porque esto se va a quedar perpetuamente por internet, entonces esto lo podrán ver en otro momento del, sí, espacio exterior. Sí. Tal vez en 50 años y será buena idea que te sigan, porque esto se sube a YouTube, se sube a Spotify y a todas las redes sociales. Pues entonces, cuéntanos tus redes sociales. Arroba boutique-agave, uh-huh, y arroba Cecilia Mejía Design. Design como diseño en inglés. Ok. Y pues muy atentos porque voy a estar dando giveaways para pues el lanzamiento de los productos nuevos que estoy trayendo. Bueno, yo te felicito por atreverte, romper el molde y darle con todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias, mi querida Ceci. Nos vamos con música. Esto es la última producción de La Gusana Ciega, que muchos de nosotros habíamos pensado que La Gusana Ciega ya había estado como desaparecida. Como que esos güeyes, ¿qué había pasado con ellos, no? La Gusana Ciega simplemente es como, no sé qué pasó. Vámonos con esto, damas y caballeros, es Vuelve a Querer y lo escuchas a las 10:33. Radio Centreville 102.3 FM.